Aquí está, ya volvimos. Para recibir a Gabriel Pascual, muy buenas tardes. Estás muteado por las dudas que quieres empezar a hablar. Si te podés desmutear, así charlamos. Es presidente de EFCA, Gabriel, y bueno, acaban de terminar la semana pasada la exposición de la construcción, si mal no recuerdo, en la rural. Gabriel, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Eres presidente de EFCA, que es la empresa o la organización que tiene a su cargo la exposición de Batet, que es una de las exposiciones más emblemáticas que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Sí, Bater, este año estamos ya cerquita de los 30 años. Este año fue la edición número 29. Ya hace mucho tiempo que la venimos haciendo. La hacemos dentro del marco de EFCA, que es Exposiciones y Feria de la Construcción Argentina, que es una sociedad que tenemos entre mi compañía y la Rural Sociedad Anónima, y que tiene el auspicio de las dos entidades más importantes del sector, que son la Asociación de Empresarios de la Vivienda y la Cámara Argentina de la Construcción. Así que, sí, exactamente hace 15 días terminamos la última edición. En la rural, y la verdad que fue un éxito muy, muy, muy grande para lo que, cómo está la industria, correcto, ¿no? ¿Qué momento particular, ¿no? De la industria de la construcción. No sé si decir que es un momento de impasse, un momento de inflexión. Te pediría cómo definís este momento y después, bueno, qué sensaciones te dejó esta última exposición. Sé que tuvo Yo creo que es un momento mucho flujo de particular. público. Yo creo que es un momento particular. Obviamente, el tema de el parate de la obra civil es algo que afecta mucho al sector. Por un lado, divido, digamos, lo que es la vivienda y lo que es la obra civil, ¿no? Son dos sectores grandes. La obra civil hoy por hoy está parada con lo que es la repercusión que tiene eso sobre puestos de trabajo y sobre el movimiento de la actividad para las empresas y para los proveedores. Y por otro lado, el sector de la vivienda, hoy la gente de alguna manera está como esperando a ver qué es lo que pasa en cuanto a nuevas medidas respecto del cepo, de respecto al dólar, etcétera, etcétera. Hoy el costo de construcción está muy alto. Entonces la gente como que está esperando a ver qué es lo que pasa, que en realidad creo que es lo que pasa en todos los sectores de la economía, ¿no? Sí, no es un sector que esté exento a esas otras variables que están pegando en todos lados por igual, ¿no es cierto? Mira, nosotros hacemos más de cinco exposiciones en distintas industrias. De hecho, hace un mes terminamos Argenplast, la exposición de la industria del plástico, que trabajan obviamente muchas importadoras. Que traen maquinaria a la Argentina y tienes un sector que está afectado por el tema, ¿no? Yo te quería comentar o preguntarte más veces sobre vos como organizador, como empresa organizadora de marketing ferial, ¿no? Son acciones de marketing ferial. Qué gran desafío, ¿no? Ponerse a pensar en marketing ferial, más allá del rubro que sea. Me acabas de mencionar dos, seguramente de las más de dos exposiciones. ¿Por dónde pasan los principales desafíos de plantear acciones de marketing ferial? Siempre fueron históricamente de las más costosas y las más dificultosas de implementar, pero hoy... Hoy yo te diría que el gran desafío es encontrar una ecuación que le sirva al expositor, el cliente nuestro, la participación en una feria en donde la mirada hoy de un gerente de marketing o de la parte directiva de una compañía ve la acción de marketing y cuál es el retorno que tiene sobre esa acción versus las otras acciones de marketing que existen, ¿no es cierto? Voy desde una publicidad en una cancha de fútbol a un circuito cerrado de televisión, digamos. El marketing ferial o una feria no deja de ser una acción más dentro del abanico de actividades de marketing que existen dentro de un mercado o dentro de las posibilidades que tiene una feria para promocionar su marca. Entonces, esa ecuación en cuanto a la inversión que ellos hacen
Es muy alta, la realidad es que es muy alta. Y justamente hoy lo que debatimos dentro de la asociación que nos nuclea a todos, que es AOCA, es tratar de buscar un punto de equilibrio entre el costo de participación y cómo podemos optimizar nosotros desde el lado del organizador, darle herramientas para que esa participación no sea tan costosa, digamos, y que el retorno de la inversión que tengan sea lo más rápido posible, digamos. ¿Qué es lo que significa básicamente? Es que los contactos que se hacen dentro de una feria se transformen en negocios lo más pronto posible, digamos. Uno no elige construir una casa en distintas formas, en distintos formatos, porque hoy la realidad es que la construcción en seco está dejando de lado lo que pasa a ser hoy ya la construcción tradicional, histórica, y eso es un argumento muy importante, digamos, ¿cierto? Entonces, de vuelta, no son decisiones que se toman muy rápido, y eso lleva su tiempo, y nosotros, de vuelta, el rol nuestro es poder ayudarlos a que esa participación en la feria sea lo más rentable posible. Ahí, nosotros como grupo, una de las cosas que más hacemos con nuestros clientes es reingeniería en ventas. Y hay un punto, Gabriel, que es puentes de originación de prospectos. Y ayudamos a las empresas a planificar sus acciones semestrales o anuales para conseguir esos prospectos, para conseguir clientes nuevos o recuperar clientes que han perdido. El marketing ferial es una de las grandes dudas. Nosotros decimos que el marketing ferial, ¿cuánto dura la feria? ¿Dura promedio, dura 2 jornadas, 3, 4 jornadas? Tu experiencia es Más o menos. esa. Promedio está siempre. Nosotros decimos que el marketing ferial dura exactamente entre 45 y 60 días. Son los 30 días previo a la feria, los 4 días de la feria y los 26 días que siguen, que son todas las acciones de seguimiento para maximizar dicha inversión. Entonces, esto también me imagino que es un desafío para ustedes de poder plantearlo como eso, ¿no? Como una herramienta que es mucho más compleja. Sí, la diferencia que tiene respecto de las otras herramientas de marketing en cuanto a la fidelización de los clientes es que las ferias grandes, me refiero a representativas en los sectores, siempre fueron un hito en el año en donde las empresas se muestran a todo el público en general, digamos. Entonces, es como que el no participar de la feria es como que te hace estar ausente del mercado. ¿Por qué? Porque en este caso fueron más o menos unas 23.000 personas que entran al predio y dicen, voy a ver a todas las marcas, digamos. Voy a ver a todas las empresas que están dentro de la construcción. Y si bien nosotros hacemos acciones durante todo el año, que es que trabajar con nuestras bases de datos de los visitantes, no solamente de los visitantes, sino de la gente que nos sigue en las redes, etcétera, etcétera. Es muy importante para ellos el hecho de estar en la feria, a diferencia de las otras herramientas del marketing o cómo poder fidelizar a un cliente para que contrate el servicio o compre un producto dentro de esos 60 días. Obviamente, todos sabemos que un prospect es un contacto calentito que uno tiene durante esos 4 días y que venta diferida, venta perdida, nosotros le llamamos dentro de esta industria, ¿no es cierto? Y en el marketing en general, los grandes gurús del marketing también la usan, no la estoy inventando yo. Pero es muy importante el tema de que estas ferias son, y no hablo solamente por BATEP, sino hablo por las ferias grandes, digamos, ¿no? El hecho de no estar es no participar del hito de esta semana de la construcción, que es todos los años en junio. A veces a eso a las marcas les juega como en contra, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, el hecho de no estar presente en ese momento, que es un momento de hito, como bien vos dijiste, es como decir, bueno, si no está acá, se retiraron del mercado o están en una posición de no presencia. Mira, yo tengo charla con presidentes de compañías
y te llevo a otro terreno, en el plástico en particular. Argentina tiene un productor de plásticos número uno, que es Petroquímica Cuyo, y después tiene actores internacionales, como puede ser Dow o como pueden ser los brasileros de Braskem. Y charlando con el presidente de Braskem, decía: si no estamos en la feria, la gente cree que nos fuimos del país, dadas las condiciones del país, ¿no es cierto? Entonces, por eso sus participaciones en las ferias. Después, hay un rol muy importante, que es el trabajo que nosotros hacemos con el expositor, porque en general lo que pasa en las ferias es que el expositor va, pone su stand y espera que se generen los negocios solos. Y la realidad es que uno ve a veces el no trabajo que hace el expositor durante la feria, y eso no se aprovecha. Pero, ¿a qué me refiero? Uno ve que hay expositores que ponen folletos viejos, hay expositores que ponen información de productos que no están actualizados, pero uno al lado ve un stand que pone alfileres y la gente se abalanza para sacarlos. Entonces, es muy fuerte ese trabajo ida y vuelta entre nosotros, decir, aprovechar la feria, difundir en nuestras redes qué productos vas a presentar, cómo lo vas a presentar, hacer una oferta durante la feria. Bueno, una serie de herramientas que utilizamos, que muchos las usan porque tienen una actualización dentro del marketing y sus departamentos, pero hay otros que todavía creen en un marketing viejo, tradicional, que ya no existe. A eso, Pascual, me refería cuando nosotros trabajamos con los clientes. Decimos, mira, el trabajo de una feria, si bien son 4 días o 3 días, son 30 días antes activando las redes, activando las bases de datos, invitando o preagenda de visita al stand que te vamos a estar esperando. Y luego, con todos los que pasan por ahí, maximizar el contacto para luego explotarlo los próximos 45 días. O sea, el marketing ferial para una empresa de las que hacemos reingeniería nosotros son no menos de 60 días. Porque, Totalmente. digamos, el evento feria es la excusa para el trabajo previo y para el trabajo post. Antes de despedirte, me gustaría si nos puedes hacer un pequeño resumen, porque te escuché que además de la feria de la construcción estaban con la del plástico, pero como organización, ¿cuántas ferias realizan? No solamente aquí en Capital, en el interior. Contanos un poco de la actividad en general. Nosotros hacemos 4 ferias al año. Estamos en la construcción, obviamente, estamos en el aluminio y el vidrio, estamos dentro del sector de la avicultura y la porcicultura, no animal, sino lo que son los fierros para la industria, digamos, que es un sector muy, muy, muy importante, y la alimentación. Esos son los sectores en los cuales trabajamos, y son ferias que se vienen haciendo hace muchos años. Obviamente con un socio estratégico que es la Cámara del Sector, Claro. que emplea no solamente en algunos casos expositores, sino visitantes, digamos. El caso de Asociación de Empresarios de la Vivienda son empresas constructoras, que son visitantes de la feria. Lo mismo en el caso de la Cámara de la Construcción, que son constructoras. Después tenés expositores, digamos. Como puede ser la Cámara de la Industria del Plástico, donde están nucleados las empresas que proveen productos y servicios para la industria. Pero ese conjunto entre las dos entidades es lo que nos permite tener un visitante calificado, al cual trabajamos durante todo el año, y una empresa expositora, a la cual también actualizamos durante todo el año la difusión de sus productos y sus servicios. Clarísimo. La verdad, Gabriel, muchísimas gracias por este panorama. Para mí es uno de los aspectos atrapantes del marketing, el marketing ferial. Es un clásico, ¿sí? Genera muchas cosas, todas las que vos dijiste, más todo lo que económicamente genera alrededor de la feria, ¿no? De impacto en la región o en el lugar donde se esté desarrollando. Gabriel, me gustaría seguir este tema porque para mí el marketing ferial es un gran, y tal vez, si vos lo permitís, convocarte en otra ocasión para hablar más allá de esta feria, hablar de esto del marketing ferial. Me parece que es una columna que me parece que nuestros oyentes, que son pymes, emprendedores y demás,
A veces lo ven como algo inaccesible y a veces por no entender la lógica propia del marketing ferial. Así que súper, súper interesante el tema. Como no, con muchísimo gusto. Hay no solamente en Argentina, sino en Europa y en distintas partes del mundo, ya un marketing ferial totalmente diferente, en donde la participación, uno habla de un stand, todavía hablamos de un stand en Argentina, cuando en realidad son activaciones de marca ya, que es otro marketing totalmente diferente. Ay, cuántos temas para los próximos programas. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por la participación. Por favor, un placer. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Agradecemos a Gabriel y nos vamos rápidamente.